Sí, lo va a contestar, pero yo la tengo que autorizar. Claro, como es verdad. Sí. ¿Tardó? Al principio. ¿Tardó? Cuando le estaba cerrando Rari. La puerta. El nombre del chico. Sí, ella lo va a contar, pero lo tengo que autorizar. Claro, yo. Sí. A Nicole le gustan todos con vocecitas así medio... ¿Medio qué? Como chiquitas, ¿no? Lo busco un locutor de vos, ¿ves? Ahí la que más es esa, chicos, perdón. ¿Estás loca, Rito? Ahí manda... No, manda el millonario es él o su familia. Él es millonario, mi amor, que no, no es ninguna... No es ni ninguna... siquiera él, la madre de él o el padre, acordate lo que te digo. Pero cuando salís con un millonario, ¿quién manda, Rito? El millonario. La familia. Si es chico, la familia. Este ¿verdad? Chico es jovencito. Y si no, entonces, el poder es el que manda. El poder manda, la guita manda. Es más viejo que la humedad. Claro. Por favor. Bueno, divino, lo dos le mandamos un beso grande. Vamos al tema alfa. Alfa chorro. Alfa amenazando al lotero. Robo y ya está un poquito... A ver, contame la causa. Bueno, el tema es así. Alfa venía, te lo voy a leer tal cual, promediando las 18 horas del día... ¿Es parte día. Policial esto? Sí, acá trabajamos. Qué horror. Sos Candalaf. Para la gente, esto, mirá lo que voy a decir, para la gente de Perú aprendan, así se trabaja. Ay, oh, tenemos guerra de Pepe con Perú. Bueno, para todos en Perú. Pará, dos minutos en televisión bueno, y ya... Bueno, sí, Fernanda, trae una primicia y después hablamos. Bueno. Oh. Ay, no. ¿Estuvieron todos chupando? No, yo no. Sí, todos. Yo no. No, pero pará. Yo no tomo, así que estoy sumamente loca. Y medicada encima. Y medicada, así que estoy hermosa. Bueno, el 25 de marzo, promediando las 18 horas, momentos en que se hallaba circulando a bordo de su vehículo... ¿Qué auto tiene, Alfa? ¿Qué auto? Ah. Sí, dice, por la Rotonda de Tigre, sitio en Avenida de las Naciones en Montevideo, cuando repentinamente impacta de frente con vehículo de color gris claro, marca BMW. Auto que todos conocemos porque es el auto que Alfa se muestra en todos lados. Mm. Ante esto, el conductor de dicho rodado, por ejemplo, el del BMW gris, desciende del mismo y muy ofuscado, reclamándole a viva voz a la deponente que esta... habría efectuado una mala maniobra. Efectuaste una mala maniobra. Hasta ahí todo como. No, hasta ahí todo como. Esas palabras. Debido a esto, la disidente sintió temor, porque la verdad que Alfa está alterado, por su integridad física decidió quedarse arriba del vehículo a resguardo. ¿Sí? Uh-huh. Le solicitó que se calmara y que de hacerlo, ella le aportaría la documentación. Claro, vaya pertinente. Señor, le dijo, se olvidó el documento, cálmese. Claro, cálmese, quédese tranquilo. Bueno, este masculino se acercaba cada vez a su vehículo y estaba cada vez peor y ella estaba cada vez más atemorizada, por lo que pone en marcha el rodado para hacer unos metros y rápidamente irse del lugar, porque obviamente temía por lo que estaba pasando con Alfa. Pero... Sí, lo que sucede es, ella circuló unos 1000 metros aproximadamente a la intersección de Molina y se detiene nuevamente y decide descender del vehículo. Este también lo hizo porque Alfa la persiguió en el auto y la confrontó nuevamente refiriéndose a viva voz, te vas a arrepentir. ¡No! Primera qué feo que te pase eso amenaza. En la calle. Por favor. Qué feo con un tipo que te venga a hacer una qué cosa feo, así. Alfa. Se pone peor. Pará, qué feo. Pasa todo el tiempo. Esto. Pero ya lo sé. Sí, siendo famoso. Es la consagración del macho maleducado. Atrevido. Famoso, conocido. Es una persona conocida. ¿Cuánto hace que se conoce? Sí. Por un reality. Tampoco vamos a decir que es un famoso talentoso. Pero además de que se va a arrepentir. Conocida. Aparte es una chica. Tranquilo, amigo. Ya está. Bien. Pasó entonces, algo, listo. Pero ahora viene lo peor. Refiriéndose a viva voz, él le dice, te vas a arrepentir. Acto siguiente, le toma por la fuerza las llaves del auto. No. ¿Qué? Y la empuja. No, un horror. Un horror. Qué mal. Anda Dios. Preso, Alfa, que un te horror. Preso. Lo vuelvo a leer para ver si no quedó claro. La confrontó refiriéndose a viva voz, te vas a arrepentir. Y por la fuerza le sustrajo las llaves del vehículo y la empujó, obviamente, contra o sea, ella su... las tenía en la mano, las llaves. Ella las tenía en la mano, se las arrebata y la empuja, empuja a esta mujer. Es un violento. Luego de esto, Alfa aborda su vehículo y se da a la fuga. ¿Con la llave? ¿Se da a la fuga? Con la llave del auto. ¡Ay, pobre! Marta González, que es la de... Que no es la actriz. Pero no estaba bien, no estaba en sus cabales ese hombre en ese momento. Lo fuimos a buscar a Alfa, tenemos nota con él. ¿Y qué va a decir? Se puso nervioso. Con el cronista. Ah, otra vez. Como con la señora. Sí, se ve que viene alteradito. A ver qué dijo. Nos llegó como una información que ayer estuviste aprendido a la noche por un conflicto en el tránsito con una señora Marta y que te tuvieron detenido un par de horas. No, no estuve detenido ni nada, no. No, no, no. De eso no quiero hablar, no, no quiero hablar, no. De eso no quiero hablar, papi.
Pero pasa que... diciendo que no quiero hablar, no quiero hablar. Simple. Pero lo aclaramos bien. No, no tengo que aclarar nada. Es que no tengo que aclarar nada. No te enojes. No me enojo. Yo te digo no, borrá todo porque no, no. Ahora en serio estoy diciendo. Sí. No quiero que saques nada de esto al aire. Nada. Te pregunto por qué. Bueno, no quiero que saques... A ver si me entendés. Derecho a que vos hables. No quiero que saques nada de esto al aire. ¿En serio, Alfa? Sacás, no tengo ganas. No te puedes meter en un conflicto o en lo que sea de esa manera sin preguntar. No, no quiero que saques pero nada una denuncia, de esto. Alfita, no, vos sabés, no te vengo ni a atacar ni nada, te pregunto denuncia, de verdad con, no con la buena onda de siempre. No, no hay ninguna anuncia, ni fue a la noche ni nada. Ah, no. Pero no le sacaste nada a Marta. No, sos conocido, Alfa. Alfita, sos famoso, Alfa. ¿Entendés que por ahí puede pasar? Pasa algo y no pasa inadvertido. Te lo digo bien, no te enojé conmigo. Te consulto por el derecho a réplica bien. ¿Por qué te preocupa no hablar de eso? Bueno, cerró fuerte la puerta. Alfa, está el camión ahí. Bueno, ahí lo vieron, no quiso que... Te pido por favor que no saques nada de esto al aire. Pero... Que no saques, te prohíbo que saques esto al aire. Pero te Alfa... Estoy prohibiendo. Pero no te enojes conmigo, Alfa. Te estoy prohibiendo. Pero, Alfa, te hablo bien, mirá, me saco los lentes, te hablo bien, te miro bien con buena onda, siempre con la amabilidad de siempre. Siempre hablo y sabés que tengo buena onda con vos. Sí. Vos no tenés idea que me pasó ni que me va a dejar pasar, entonces te pido por favor que esto no lo saques al aire. Está bien, no quiero que te pongas mal, te consulto nada más. No saques nada al aire porque si yo me pongo mal ahora es problema tuyo. No, está. Te dejo tranquilo. Nada. No decido yo eso, Alfa. No, decido, no. Yo no lo decido esto. No, vos lo decidís, sí, porque vos lo grabaste. No, claro, pero la decisión de... No, por favor, era. Chico, un horror. ¿Cuánta agresión? ¿Qué violento? Un violento. Un autoritario. Es que el tema autoritario. Es, yo entiendo que Alfa hoy esté así porque ayer lo allanaron. ¿Ayer lo allanaron también? Ah, ¿también? ¿Por esto? Pero viene de sí, mal también, espera que tengo que cambiar, te lo leo. Tenés dos fuentes. Wow. El papel y el teléfono. Dice, síntesis del hecho, ampliado de fecha 25 del 3, donde Santiago Walter Román, en el medio de una discusión de tránsito, sustrae las llaves, esto fue lo de marzo, dice, informo que en fecha personal policial de este elemento procedió a hacer efectiva orden de allanamiento en el domicilio, donde se logró dar con el imputado de autos. Para encontrar la llave. A quien se identificó como Santiago Walter Román, mantenía la y listo. ¿Encontraron la llave? Y dice, elementos incautados, no se encontró nada. No se encontró nada. La revolvió. Y la habrá tirado. La señora Marta, no la de Perú, esta no. Marta González. Marta González. ¿Sigue sin la llave? Sigue sin la llave. ¿Cómo se la llevó? O sea, ¿cómo no la...? De hecho, aclara. Ponele que se la llevó por error, por la discusión, la calentura. Claro. Devolvela. No, de hecho aclara, la denunciante aclara que parte de la llave por el forcejeo se rompe, era su único juego. ¿Alfa iba en su Mercedes? Alfa iba en ese auto que vimos recién, que la denuncia dice BMW, pero es ese Mercedes. Ah. Y te quiero mostrar, porque obviamente hoy hablamos con Marta González, que es la que denunció, y esa textualmente me pone, la pasé horrible, fue una situación horrible, él es muy violento, estoy con psicóloga, pasé unos días después del hecho sin salir de mi casa, por eso yo no me quiero enfrentar a él en los medios. Esto es lo que pasó. Te asustás porque está, es como todo... una amenaza que sufrió esta mujer. Y sí, o sea, llevándose la llave. No, y ahí te das cuenta que está agrediendo al periodista. Uh-huh. Es culpa tuya, le dices si esto va a salir. Claro, pero también ella se asusta porque la justicia tampoco actúa. Porque si la justicia actuara bien... Ella tendría o una protección, o él estaría preso, o pasaría algo para que ella no le pase nada. Claro, si existiera la justicia, esto sería justo y él estaría seguramente detenido. Por eso. Claro. La señora ya con su llave. Pero él sigue acá amenazando. Lo que no entiendo es cuando la policía fue, lo allanó, todo. Bueno, un procedimiento que es lógico. No le dice dónde está la llave, dámela. Y él le tiene que dar una explicación si no la tiene. Claro, pero ella no tiene la llave todavía. Eso es lo ilógico, que no la devuelva. ¿Cómo se llevó el auto? Pero, o sea, a ver, quiero entender esto, porque como estoy un poquito chupada, me perdí la primera parte. No, en serio, la señora sin quererlo lo chocó. Chocaron. Frena. ¿Fue culpa de ella para que él se ponga tan malo? No, frena. O sea, ella chocó el auto de Alfa, frena nuevamente para pasarse los papeles. Alfa baja alterado. Ella le dice, baja un cambio, si no yo no te voy a abrir porque le da miedo. Avanza un poco para frenar. Perfecto, todo Alfa el resto lo entendí. Avanza, claro. Y ahí pasa el tema de la llave. La mujer se escapó. No, por supuesto. Con toda la voluntad te puede pasar. Igual esto pasa todo el tiempo, que chocan y se escapan, que chocan y se putean. Pero que, si tenés seguro, vos agarrás, le das los datos. Es un momento que te calentás, obviamente. Y también pasa muy seguido. Hay que tratar de mantener la calma. Sí. Lamentablemente también pasa seguido estos machitos que cuando ven que sos una mina, te prepotean. Totalmente. Boludo, anda a lavar los platos. Me repasó eso. Claro. Le di alguna vez un besito al auto de adelante. Y aparte lo está amenazando. Y el salió el tipo. Ahí le está diciendo, si esto sale, es culpa tuya, le dice al periodista.
Una violencia terrible, chicos. Sí, raro lo de Alfa. Bueno, ¿hablaste con Alfa? Sí, me escribió recién hace un ratito. Voy a pasar directamente el audio porque me dio permiso y me parece que explica con sus propias palabras. Él manda las fotos de cómo le quedó el auto y dice lo siguiente. A ver. Lo pongo en uno porque no deja de ser una chat. ¿Qué hace, Fefe? Che, no hablen boludeces. Yo estoy cenando acá en Nordelta. Me llama a mi hija para preguntarme que pusieron ese título. En ningún momento estuve detenido. Me informaron de una situación. ¿Sabés qué pasó? El día que entré a Gran Hermano, una mujer piñando de contramano con un auto sin cédula verde, sin seguro, sin registro, sin nada, me llegó uno de los Mercedes míos. Entonces tienen pánico al reclamo, tienen pánico. Y como vieron de que yo ando Mercedes y soy conocido, y digamos que en este momento soy famoso, no, piensan que pueden hacer algo, nada más que eso. Por nada más fama, que entonces. Una piña que me pegaron en un Mercedes. Esa es toda la historia. Abrazo. ¿Y por qué no por qué le dijo no lo mismo a Ale Castillo? No entiendo. Porque eso fue furioso. Claro. Capaz se puso se nervioso. Alfa, nervioso. Esto está brifeado. Ale le dijo, pasa que se ve que no esto. Se lo esperaba. O sea, su conclusión es que por la fama que él tiene pasa todo esto. Exacto. O sea, como que lo que él dice es que le quieren, entiendo que le quieren sacar plata por con y sabiendo que es famoso. Que no toca sacar nada. Yo no creo que si la señora no tiene cédula verde, no tiene registro, no tiene nada, haya ido a hacer una denuncia. Claro. Porque es como meterse en la boca del lobo. Exacto. ¿No? Obvio. No, no tenía documentos yo. Yo hay una cuestión que realmente desconozco de la ley. Para que te hagan un allanamiento, ¿te lo hacen porque sí o tiene que haber alguna constancia? No, porque sí, no. No, porque sí, no, claro. No es tan fácil llegar a un allanamiento. No, tenga claro, una denuncia, una denuncia primero. El que toma la denuncia, es todo un proceso bastante engorroso. Es que no hacen allanamiento porque sí. Tiene mucho que ver en que la persona que hace la denuncia, ¿qué dijo de vos, que cómo te vio, en qué estado te vio? Hay algo ahí también. Igual un allanamiento no es fácil, ¿eh? No, claro, no, sí, no, es fácil. Esto fue el día que Alfa entró depende a la casa. O sea, entrar a la casa fue un bolonqui. Casi se muere adentro de la casa. Le metieron al otro, que insoportable. Bueno, por eso estaría tan nervioso también. Sí. A lo mejor por eso le pasó eso. Claro. Qué sé yo. Vendría ya nervioso. Puede ser. Terminó internado. Le mando un beso a Lourdes Sánchez, que nos está mirando del exterior y nos manda felicitaciones por los 2000 programas. Estaba con un currito por allá afuera.